El capitalismo funciona siempre con crisis y recuperaciones, ¿no? Las crisis periódicas del capitalismo que ya describió Marx hace 170 años siempre existen. Pero decía Trotsky que el desarrollo del capitalismo se puede equiparar a la respiración de un ser humano, ¿no? O sea, uno aspira, respira. Pero la respiración no es la misma respiración de un ser humano joven en la vitalidad de su desarrollo físico que un ser humano viejo o decrépito que ya le cuesta respirar y así, ¿no? Y lo que vemos ahora es realmente esta crisis de 2008, la crisis mundial del capitalismo de 2008, no es solamente una crisis cíclica, tiene ese aspecto de la crisis cíclica, pero tiene otro aspecto de crisis orgánica, es decir, de un punto que se ha llegado del desarrollo de las fuerzas productivas en el que el sistema capitalista se convierte de un freno relativo a un freno más absoluto del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Por ejemplo, muchos economistas burgueses están ahora hablando de dos cosas, ¿no? Que a ellos como que les preocupan del desarrollo del sistema. Unos hablan del estancamiento secular. Por ejemplo, el antiguo Alan Greenspan, el antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, hablaba de justamente de esta palabra, ¿no? De estancamiento secular. Es decir, que el capitalismo hubiera entrado en un periodo prolongado de estancamiento, en el que va a haber recuperaciones y crisis cíclicas, pero la tendencia general va a ser de un cefalograma plano, ¿no? Digamos, y él hablaba de décadas, no de unos pocos años. Otra cosa que ellos se preguntan es lo que llaman el enigma de la productividad, ¿no? Es decir, el hecho de que ahora el aumento de la productividad del capitalismo es mucho más bajo que en ninguna otra época histórica. Entonces ellos no se preguntan, bueno, ¿acaso ha cambiado el carácter del capitalismo? ¿Lo estamos midiendo mal? Y en realidad no es nada de eso, ¿no? En mi opinión, el capitalismo ha llegado a un punto, una acumulación de contradicciones que le impiden salir de forma vigorosa de esta recesión. Por eso hablamos de una crisis orgánica. Hay una acumulación de deuda enorme dentro del sistema, la deuda de las familias, la deuda combinada de las familias, las empresas y los estados representan en algunos casos 200, 250% del Producto Interior Bruto de un país, ¿no? Por ejemplo, en Gran Bretaña o en Alemania, en Estados Unidos. Y hasta que el sistema no haya absorbido todas esas deudas de una forma u otra, va a ser muy, muy difícil que haya una recuperación sostenida. Claro, América Latina entra en esta situación después de haber pasado por los años 90 y 2000, ¿no? Lo que se llamó el neoliberalismo. Aunque a mí no me gusta mucho hablar de neoliberalismo, ¿no? O sea, porque a veces al hablar de neoliberalismo se da como a entender que el capitalismo pudiera aplicar otras políticas diferentes, ¿no? Entonces, no, para mí el neoliberalismo es las políticas que aplica el capitalismo en esta particular fase de crisis, ¿no? Y el neoliberalismo lo que hizo fue, uno de los factores fue la sobreexplotación, la recolonización de los países dependientes, entre ellos América Latina, ¿no? Vimos la privatización de un montón de servicios públicos, de telecomunicaciones, del sistema bancario, en gran parte multinacionales españolas, pero también de otros países de la Unión Europea, de Estados Unidos. Las políticas del llamado libre comercio, que no es en realidad libre comercio, sino que es, digamos, recolonización. Y entonces América Latina entra en este periodo de la crisis de 2008 mucho más integrada en el mercado mundial y, por lo tanto, mucho más vulnerable a cualquier shock externo, ¿no? Entonces también se da otra particularidad. La crisis de 2008 afectó a América Latina, pero la recuperación de ese shock fue más o menos rápida por el hecho de que la crisis de 2008 no afectó tanto a China y China siguió creciendo de forma bastante rápida después de 2008. Entonces había una sed, ¿no? Un hambre de esa economía que crecía que necesitaba materias primas, recursos energéticos, fuentes de energía y demás. Y América Latina se benefició de eso, ¿no? Muchos países vivieron un ciclo alcista sobre la base de este crecimiento de las materias primas. Venezuela, uno de ellos, pero no solamente, también el precio del cobre subió mucho en el caso de Chile.
el estaño, el gas natural, otros minerales, las exportaciones de soja, por ejemplo, en el caso de Argentina. Y ese ciclo alcista de las materias primas más o menos se terminó por allí en 2014-2015. Y en mi opinión eso también tiene mucho que ver con el agotamiento de este ciclo de lo que se vino a llamar gobiernos progresistas de América Latina, ¿no? Que son gobiernos que eran muy diferentes, ¿no? No se compara, por ejemplo, el gobierno de Chávez en Venezuela con el gobierno de Dilma en Brasil, ¿no? Pero sí formaban, se beneficiaban más o menos todos juntos de este ciclo, ¿no? Les dio una cierta estabilidad. Y además creó la impresión en muchos países de que era posible hacer una serie de políticas sociales, que en el caso de Venezuela llegaron mucho más lejos que en ningún otro país, sin entrar directamente en contradicción con la cuestión central, que es la propiedad de los medios de producción. Es decir, con el dinero del petróleo se financiaban los gastos sociales, se mejoraban las condiciones de vida general de la población, pero esto ha llegado a su final, porque el precio del petróleo ya no es el que era, y entonces vemos que, en mi opinión, la crisis de estos gobiernos y la caída de varios de ellos está directamente relacionada con el fin de este ciclo de las materias primas, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo ahora. En mi opinión, no hay en América Latina, como algunos dicen, una ola conservadora, aunque han ganado algunos gobiernos de la derecha, sino lo que hay es una vuelta a la agudización de la lucha de clases. Sí, yo diría que el punto de inflexión es la caída de la Unión Soviética, ¿no? Durante todo un periodo largo, prolongado de toda la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hubo un cierto equilibrio entre esas dos grandes potencias. No quiere decir que no hubiera lucha de clases, conflictos y demás, pero más o menos ellos habían llegado a lo que se llamaba un equilibrio del terror, ¿no? Ambos tenían igual número de cabezas nucleares que se podían destruir totalmente, y eso hacía que se dividían el mundo en esferas de influencia y los conflictos quedaban un poco más subducidos, ¿no? Digamos. Y en la medida que desaparece la Unión Soviética, la caída de un régimen burocrático que ya se había agotado, Estados Unidos queda como la única potencia dominante en todo el mundo, pero con dos salvedades. Uno, que el poderío económico de Estados Unidos ha ido descendiendo, es decir, el porcentaje de la producción mundial que controlaba Estados Unidos no es el mismo ahora que era hace 30 o 40 años, ¿no? Ha ido disminuyendo. Y el imperialismo basa su fuerza en la dominación económica, ¿no? En primer lugar, que luego se traduce en dominación militar, diplomática y demás. Y han surgido una serie de nuevas potencias, particularmente China, que ha tenido un proceso de crecimiento económico muy grande durante los últimos 30 años, ¿no? La restauración del capitalismo en China, porque de eso es de lo que estamos hablando, ha llevado a un desarrollo muy importante de las fuerzas productivas allí, ¿no? Que se ha basado sobre la sobreexplotación de la clase trabajadora china, pero qué duda cabe que ha habido un avance económico muy importante y que China ahora representa una parte mucho más importante del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Y eso crea una serie de conflictos, ¿no? China está utilizando su capital para ejercer influencia en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en África, en América Latina, a través de préstamos, proyectos de inversión. ¿Qué es lo que busca China? China no actúa por amor al arte, ni por caridad, ni por buena voluntad. El capitalismo chino lo que quiere es justamente dominación de mercados, dominación de fuentes de energía, y entonces tienen toda una serie de proyectos que van en esa dirección. Pero qué duda cabe que eso le hace entrar en conflicto con Estados Unidos, ¿no? Que es la potencia imperialista más importante. Y hemos visto como, aunque en el pasado Estados Unidos podía dominar zonas enteras del mundo, ahora sigue siendo la potencia más importante del mundo, pero no puede hacer necesariamente todo lo que quisiera en todos los momentos que salen, ¿no? Es también un mundo mucho más convulso. Ser el policía del mundo en un mundo tranquilo no es lo mismo que ser el policía del mundo en un mundo convulso, ¿no? Por ejemplo, vemos la situación de la guerra en Siria, no la controla Estados Unidos, no determina lo que pasa allí. Y el motivo por el que no determina es porque no está dispuesto a meter tropas de tierra en esa zona. ¿Y por qué no está dispuesto a meter tropas de tierra? Porque tiene todavía tropas en dos guerras que lleva, en las que lleva metido 15 años, ¿no? La guerra de Afganistán y la guerra de Irak, de las que no ha salido victorioso. Su proyecto de lo que ellos querían implantar allí no se ha realizado. Entonces, digo, el imperialismo de Estados Unidos es muy poderoso, pero su poderío ha disminuido relativamente respecto de lo que era
antes, ¿no? Vemos ahora otro factor, ¿no? Que es en los últimos meses se ha dado un aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, pero no solamente con China, sino también con Europa, con Canadá, con México, el levantamiento de tarifas arancelarias por parte de la administración Trump. Y yo creo que eso también es otro síntoma de lo que hablábamos antes, ¿no? De la crisis orgánica del capitalismo. La última vez que potencias capitalistas importantes giraron hacia el proteccionismo, es decir, de tratar de solucionar la crisis en sus propios países exportando los problemas a otros, fue en los años 30, ¿no? La crisis del 29 fue una crisis muy fuerte, pero lo que hizo que esa crisis se convirtiera en una depresión a nivel mundial fue el giro hacia el proteccionismo, ¿no? Y aunque no estamos en una guerra comercial abierta todavía, pero sí estamos un poco en los prolegómenos de algo que se podría desarrollar más allá de lo, incluso de lo que ellos mismos quieren, ¿no? Sí, o sea, el sistema capitalista se basa, como decía Marx, en la revolución constante de las fuerzas productivas, ¿no? Y entonces la clase obrera cambia regularmente a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, no es la misma la clase obrera que describió Engels en las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, clase obrera manufacturera con muy poca maquinaria y demás, que la clase obrera fordista de los años 20, de las grandes cadenas de producción y demás, ¿no? Y ahora lo que hemos visto, pues, es una serie de cambios importantes en la clase trabajadora, ¿no? Pero algunos han interpretado como que la clase trabajadora ya no existe o que lo que existe ahora es, digamos, un precariado que es algo diferente de la clase obrera y que eso tiene unas implicaciones de cara al papel de la clase obrera en la lucha de clases. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, ha habido una precarización de la clase trabajadora en la medida en que los años 90, 2000, esta ofensiva del capitalismo por aumentar la tasa de beneficios sin invertir en nueva maquinaria, sino explotando las cosas que ya existían, también fue una ofensiva contra las condiciones adquiridas de la clase trabajadora, la destrucción de los contratos colectivos, la destrucción de las condiciones que se habían ganado en los años 50, 60 y 70, ¿no? Y ahora tenemos que los jóvenes que están entrando en el mercado laboral en los países capitalistas avanzados tienen unas condiciones sustancialmente peores que las de su generación anterior, ¿no? Pero eso no quiere decir que la clase obrera no haya desaparecido. Por ejemplo, ahora mismo ha habido una lucha, tanto en Gran Bretaña como en España, de los trabajadores de Deliveroo, es decir, de trabajadores que trabajan o bien con sus bicicletas o bien con sus motos distribuyendo paquetes o comida a domicilio, y que se suponía que era una nueva forma de relación laboral, ¿no? Es decir, la mayoría de ellos son autónomos, no son trabajadores empleados formalmente, y trabajan, se supone que cuando quieren, ¿no? Más bien trabajan cuando quiere la empresa, ¿no? Cuando hay trabajo les pagan, cuando no hay trabajo no les pagan, ¿no? Y ese es como el nuevo modelo. Y alguna gente argumentaba que este tipo de trabajadores no se pueden organizar. Más bien ahora lo que está pasando es lo contrario, ¿no? En la medida que están igualmente explotados, que están todos explotados por la misma empresa, se han empezado a organizar en sindicatos y han conseguido en algunos casos, tanto en Gran Bretaña como en España, que haya sentencias judiciales que dicen que ellos sí tienen una relación laboral y que por lo tanto tienen que estar cubiertos por las leyes laborales que les dan, pues, derecho a vacaciones, a baja por enfermedad y demás, ¿no? Entonces lo que estamos viendo más bien es que la lucha de clases continúa bajo formas diferentes y los trabajadores que ahora están explotados de formas diferentes o de formas que ya existían antes pero que ya se habían superado mediante la lucha obrera se están organizando otra vez, ¿no? La organización de trabajadores migrantes, por ejemplo, sin derechos laborales, sin papeles y demás, en casos como, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña también, estamos viendo muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Entonces, la lucha de clases sigue existiendo y para mí el sujeto revolucionario sigue siendo la clase trabajadora. Además, no es cierto lo que alguna gente puede argumentar de que que ha habido una desindustrialización en general, ¿no? Que la clase trabajadora industrial ya no existe. Si uno lo mira a nivel mundial, el número de trabajadores industriales nunca ha sido más grande que lo que es ahora. Lo que sí es cierto es que a lo mejor hay menos obreros industriales en los países capitalistas avanzados y hay más obreros industriales en países como China
o en Marruecos o en Túnez, donde están sujetos, o en la maquiladora en México o en Centroamérica, donde están sujetos a condiciones de explotación mucho más grandes. Pero a nivel mundial, la clase obrera nunca ha sido más fuerte. En Venezuela hay una crisis muy fuerte, ¿no? Una crisis económica que lleva ya 4 años más o menos, y es una crisis muy profunda que tiene diferentes elementos, ¿no? Yo diría que el desencadenante es justamente la caída de los precios del petróleo, que llegaron a estar en el punto más bajo en 27, $30 el barril, cuando habían estado en 100. Pero yo creo que esa caída de los precios del petróleo es, digamos, el desencadenante, lo que revela la crisis que ya existía antes, ¿no? Es decir, la crisis del intento de regular el sistema capitalista. Cuando se aplican medidas en el año 2003, ¿no? Saliendo del paro-sabotaje petrolero, se aplican una serie de medidas de regulación del sistema capitalista. El control de precios, uno, para proteger la clase trabajadora, los sectores populares contra la inflación, y el control cambiario para impedir la fuga de capital que se estaba dando en ese momento. Esas medidas, en mi opinión, estaban justificadas, pero no se puede basar toda una política sobre la base de esas medidas, que son medidas temporales, de tratar de regular el capitalismo, sus aspectos más dañinos para la clase trabajadora. Entonces, lo que sucede cuando caen los precios del petróleo es que esa política ya no se puede sostener más. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un control de precios mientras que el Estado tenga la capacidad para importar comida en grandes cantidades y venderla a precios subsidiados. Cuando eso desaparece, porque en realidad la escasez se debe a la guerra económica. Sí, hay un sabotaje de la producción, sí, hay un acaparamiento y un desvío de productos, sí, hay un intento de la clase dominante por romper el control de precios o esquivarlo o saltárselo de cualquier forma, todo esto existe. Pero antes no era tan grave porque el Estado podía comprar comida en el mercado mundial y venderla por debajo de su precio en grandes cantidades, entonces se podía mantener más o menos el control de precios. Cuando el Estado deja de importar, porque no hay dinero, porque no hay reservas internacionales, porque el petróleo ha caído, entonces es cuando se revela la crisis de la escasez, del aumento de precios y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar bien cuál es la causa de la crisis para poder determinar cuáles son las soluciones, ¿no? Y yo creo que así es como hay que hacerlo, y así es como se manifiesta la crisis orgánica del capitalismo dentro de Venezuela. Pero eso pasó en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, hubo también en cuanto a la cuestión del Estado un intento de crear lo que se llamó el paralelismo, ¿no? O sea, es decir, nosotros no podemos utilizar los médicos que existen para llevar la salud a los barrios, pues creamos la misión barrio adentro. Pero el antiguo aparato del Estado sigue existiendo. La misión Robinson, misión Rivas, demás misiones educativas, pero al mismo tiempo sigue existiendo el Ministerio de Educación. El Estado burgués sigue existiendo, pero creamos estructuras paralelas en la esperanza de que, o con la estrategia de que más o menos extendiendo estas estructuras paralelas, algún día tenemos control de todo y lo otro desaparece sin que haya una ruptura, ¿no? Y yo creo que eso es una estrategia que no funciona, ¿no? Que se ha demostrado en la práctica que no funciona. Y yo creo también que el comandante Chávez, en sus últimos discursos, planteaba esto, ¿no? Como un poco la frustración o, si quieres, la necesidad de ir más allá, ¿no? Cuando él decía, en Golpe de Timón, en el plan de la patria socialista, cuando él dice, es que aquí tenemos todavía una economía capitalista. Aquí podemos llamar a esto socialista, a esto socialista, a esto socialista, pero no, tenemos una economía capitalista y tenemos que ir a una economía socialista. Eso representa una ruptura, ¿no? Tal como yo lo entiendo, solamente se puede ir de una economía capitalista a una economía socialista expropiando los propietarios del capital, los medios de producción. Y lo mismo en relación al Estado, ¿no? Que él decía en esos discursos, decía, hay que pulverizar el Estado burgués y la alternativa es el Estado comunal. Y eso representa una ruptura, ¿no?
mira, Marx decía hace 170 años que la clase dominante nunca abandona la escena de la historia sin dar una batalla. Y aquí en Venezuela la clase dominante ha dado muchas batallas, ¿no? Se ha defendido con uñas y dientes y ha tratado de tumbar este proceso, pero lo que ha faltado es que la revolución no ha tomado control del poder económico, ¿no? Estamos hablando del legado de Chávez, que era vamos hacia el socialismo y vamos hacia el Estado comunal. Y si tú ves los últimos 3 o 4 años, 5 años ya prácticamente, ¿se ha aplicado ese legado o no se ha aplicado? Por ejemplo, ¿qué es lo que exige la burguesía? La burguesía exige el levantamiento del control de precios. El control de precios ya no existe. El levantamiento del control de cambio. Control de cambio prácticamente ya no existe, ¿no? Aparte de que se les han seguido entregando los dólares hasta hace 4 días, los dólares de la renta petrolera, de los que hay cada vez menos, se siguen entregando a capitalistas privados a través de burócratas que también se benefician de ese intercambio, a los que supuestamente son los que nos están haciendo la guerra económica. Entonces, yo no he visto ninguna guerra en el mundo en el que uno esté financiando al adversario para que el adversario pueda comprar las armas para hacerle la guerra a uno, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones son lo que hacen que la gente dice, bueno, pues entonces, ¿esto qué es socialismo? ¿O qué tipo de socialismo es este que no sirve, que no resuelve los problemas concretos? La gente, el pueblo bolivariano, el pueblo trabajador, puede soportar muchas privaciones y lo ha hecho en otras ocasiones, siempre y cuando haya una idea clara de hacia dónde vamos, ¿no? Y de a quién estamos beneficiando. Yo, por ejemplo, he visto que sentó muy mal, ¿no? Creó mucho descontento la contradicción que hubo, por ejemplo, de la reunión de Maduro con la Asociación de la Banca Privada, y la forma como les trató, la forma como la banca privada exigió esto, esto y lo otro, y el presidente les hizo esa concesión, de la reunión de presidente con los comuneros, ¿no? Donde básicamente pues, le mandó a callar a un representante comunal que estaba expresando una serie de ideas, ¿no? Entonces, pues la gente se pregunta, entonces, aquí ¿qué tipo de revolución estamos haciendo, ¿no? Parece que haciendo concesiones a los banqueros, a los capitalistas. Estamos liberando a lo que ellos llaman los presos políticos, mientras que no estamos escuchando lo que dice la clase trabajadora, lo que dice el pueblo, lo que dicen los comuneros, mientras que hay gente de las comunas que se los llevan presos, en algunos casos la Guardia Nacional, el INTI regional, los jueces desalojan a los comuneros que están tratando de producir, cuando lo que tenemos es una crisis, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se pregunta qué política está siguiendo el gobierno, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser muy crítico en ese aspecto, ¿no? Hay que defender la revolución bolivariana, pero eso no quiere decir callarse una serie de críticas si nosotros pensamos que el gobierno está haciendo una política que no favorece el avance de la revolución bolivariana, sino que, en mi opinión, con esta política estamos preparando el camino para la derrota, ¿no? Si seguimos por este camino, la derecha va a volver al poder y eso va a ser un desastre total. Alguna gente piensa que las cosas no pueden ir peor de lo que están, ¿no? Pero las cosas pueden ir mucho peor, ¿no? Si gana la derecha, no solamente habrá una crisis económica muy fuerte, como ya tenemos ahora, sino que se va a hacer pagar a la clase trabajadora por esa crisis. La destrucción de todas las misiones, el fin de los bonos, los clubs, todas las medidas que son paliativas, que no son resuelven la crisis, pero que palían un poco la situación. Despidos masivos en el sector público y en el sector privado, el fin de la inamovilidad laboral, el fin de todas las experiencias de control obrero, el fin de todas las experiencias comunales, el regreso de la tierra a los latifundistas, y eso necesariamente va a ir acompañado por una represión política, una coartación de todos los derechos democráticos, ¿no? Yo creo que Venezuela es capaz de subvertir esta crisis, ¿no? Hay gente que dice, no, el problema por el que no hemos avanzado más es por el bajo nivel de conciencia del pueblo o de la clase trabajadora o no hay condiciones. Yo creo que es más bien al contrario, ¿no? La clase trabajadora ha dado muestras, la clase trabajadora ha entendido en un sentido amplio, ¿no? Los trabajadores del campo, de la ciudad,
han dado muestras más de una y más de dos veces de tener un nivel de conciencia muy alto, ¿no? Por ejemplo, el proceso de control obrero de PDVSA en 2002-2003 contra el sabotaje petrolero fue el proceso de control obrero más importante de ningún país del mundo en muchas décadas, ¿no? Pues estamos hablando, ¿no?, de tomar una pequeña fábrica textil abandonada de 40-50 trabajadores y ponerla a producir, que es relativamente sencillo, ya es un paso muy importante, pero es relativamente sencillo. Estamos hablando de una empresa puntera a nivel internacional, de las primeras productoras de petróleo con procesos satelitales, computerizados, etcétera, etcétera. La clase trabajadora puede recuperar PDVSA, significa que la clase trabajadora es capaz de gestionar cualquier parte de la economía venezolana. Y esa es la fuerza, ¿no? La capacidad creativa del pueblo trabajador que se expresa en la comuna del Maizal, en el control obrero, en muchos otros ejemplos, aquí en Mérida, en Alina Foods, ¿no?, por ejemplo. Esa capacidad que tienen los trabajadores de tomar control de una fábrica y gestionarla sin patronos, eso es lo que me da a mí la esperanza de que Venezuela sí puede superar esta crisis, pero solamente sobre esa base de poner a Venezuela bajo el control de la clase trabajadora, tanto la economía como la política, ¿no? Es decir, de acabar con el capitalismo y de acabar con el Estado burgués y que sea la clase trabajadora en su conjunto que tenga el poder para poder resolver estos problemas. Y la clase trabajadora tiene la necesaria creatividad, la ingenuidad y el ingenio para poder llevar adelante esta tarea.